día a todos de nuevo. La verdad es que este último debate puede ser bastante indisexto, sobre todo porque que suba o vocero del Partido Popular a plantear en este debate que el Partido Popular está aquí para ayudar a gente, es cuando menos una contradicción. Si usted es capaz de determinar a qué gente ayuda, entonces falamos de propiedades. Porque si falamos de María Social, ustedes lo único que hicieron durante esta legislatura, las legislaturas del Partido Popular, fue agredir a mayoría social. Repago sanitario, subida de IVA, reforma laboral que permite el despido casi gratuito, reducción de las indemnizaciones de despido, reducción de las prestaciones de desempleo, reducción y mayor dificultad para acceder a prestaciones de viudedad y orfandad, recorte del 22% de orzamento en sanidad. Podría continuar así toda mi intervención. Para ese es su concepto de que el Partido Popular está aquí para ayudar a gente. Está claro para qué está aquí el Partido Popular. Y usted fala de que cuando se dieron cuenta del problema, que fue una cuestión de asencia tributaria. Claro, asencia tributaria es un ente libre que actúa por la suya cuenta, toma decisiones que no tienen nada que ver con las decisiones que toma el gobierno. Pero resulta que asencia tributaria adhirirse un gobierno que determina cuáles acciones son las que fan asencia tributaria. Y voy a dar un dato que creo que es bastante significativo. 80% de los trabajadores de inspección de asencia tributaria se dedican a perseguir o pequeño fraude, los pequeños detalles. O resto se dedican a perseguir o grande fraude, las tarjetas en negro, o sobres en B, a financiación ilegal de algunos partidos. Esas cuestiones son las que quedan para un menor número de responsables de la ciencia tributaria, precisamente aquellos que significan la mayor parte del fraude fiscal de este país, porque el fraude fiscal de este país está donde está. Y por eso ustedes hicieron regularizaciones de fraudes fiscales, por eso permitieron a los defraudadores de verdad que se fueran de rositas. Pero claro, todo eso fai organizaciones políticas como el Partido Popular que teñen causas abiertas por financiación irregular o por tener dinero en paraísos fiscales. Y nos parece una sinvergüencería que fue por poco tiempo o señor Montoro dijera que a auténtica amnistía fiscal fuera de los inmigrantes retornados y no a de aquellos que tuvieron amnistía las grandes fortunas o que tenían dinero en nuestro extranjero. Es una falla de respeto hacia la ciudadanía. Y una tomadura de pelo absoluta. Porque aquí lo que se hizo fue una persecución a aquellos que mantienen este país y que están garantizando que no exista una revuelta social. 80% de los pensionistas de este país colaboran para poder darle de comer a sus hijos y a sus netos. 80%. Por tanto, cuando estamos haciendo de que se vaya directamente al bolsillo de los pensionistas, lo que se está haciendo es privar a muchas familias de calidad en su atención sanitaria, educativa y también de comida. Eso es lo que falla el Partido Popular, eso es el concepto de ayudar a gente. 80% de pensionistas de este país tienen que ayudar a su familia a comer y ustedes van y atacan a los más débiles, que son los que ustedes persiguen, no persiguen a aquellos grandes defraudadores, porque resulta que después esos grandes defraudadores son los que aparecen de forma continua en las listas de aportaciones a organizaciones políticas como... Partido Popular. Por lo tanto, yo no le puedo comprar ese discurso, porque es una falacia, una mentira, y además ustedes no son sinceros. Lo que están ustedes aquí es para defender los intereses de una minoría que masacra a la mayoría social de este país. Y la propuesta que se falla es bien sencilla y no podemos más que apoyarla, porque parece de recibo que aquellos que no tenían que haber pagado nada por estar en un convenio con Alemania no tenían que haber tenido que, de motu propio, iniciar un proceso para que se regularizara y se devolviera los cartos incobrados. Parece razonable que fuese la propia Administración. De igual xeito, no tiene ningún sentido que, si asumimos que cualquier otro país de la Unión Europea tenga reconocido una pensión de incapacidad a cualquier persona, o fai con los criterios y rigurosidades que permite aplicarle a esa persona, pues, a capacidad de que de oficio se entienda que esas tampoco tributan en este país. Y el último posicionamiento que se fai nos parece absolutamente razonable. Nos parece absolutamente razonable. Nunca partimos o criterio por lo que se plantea que aquellas personas que reciban más de una renda tengan que tributar y los que reciben una SOA no, porque provoca injusticias como esta.
absolutamente inaceptable, pero otras injusticias que creo que debe de coñecer todo o mundo. Unha das cuestións que pasan neste país cando unha persoa se queda no desemprego por mor das políticas do Partido Popular é que o primeiro mes do seu salario de desemprego si o ten, porque hai que recordar que se pasou de 90% de protección ou menos de 50% de protección aos desempregados, o primeiro salario ten que pagar a facenda, porque cando non está obligado polo seu salario, resulta que cando se queda no paro o ano seguinte ten que facer a declaración e sempre desae a pagar. Por tanto, vostedes o que fan é o de sempre, perseguir os que están abaixo para permitir que siga incrementándose a riqueza por desposesión. Que quere dicir incrementar a riqueza por desposesión? Que os máis ricos se fan máis ricos a cambio de quitarlos de abaixo. E non máis que ver as cifras de desigualdade. Cal é o país de Europa onde máis creceron as fortunas multimillonarias? Este país, este Estado. E pola contra, seguimos con un de cada catro en situación de pobreza. Máis nada e moitas gracias. Grupo Socialista, ten a palabra a señora Gallego Calvar. Moitas grazas, presidenta. Bos días, bueno, máis ben tarde xa, a todas e a todos. Desde o Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoiar esta moción que presenta a señora Paz, entre outras cousas porque coincidimos en moitos debates parlamentarios xa nas reclamacións que fican pendentes, aínda que nos tamén entendemos que esa regularización que levou a cabo o Goberno de España ten moitos flecos, ten moitas eivas, é moi criticable, non? Como xa o temos manifestado aquí en moitas